La pólvora. Noticieros de línea. Regresamos, son las 7:45. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Rita Zamora, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor. Antes de entrar en materia, déjame te digo que, atención Guanajuato, ¿quieres despertar mejor? Luna, la marca especializada en productos del descanso, tiene la solución para ti. Del 15 al 23 de mayo, aprovecha el Hot Sale con descuentos de hasta el 65%, 24 meses sin intereses y promociones bancarias. ¿Qué esperas para unirte a los más de 2 millones de mexicanos que despiertan mejor con Luna? Visita tu tienda más cercana, ubícalas en luna.mx y comprueba el balance ideal entre frescura, suavidad y soporte. Además, el colchón Luna original lo demuestra. Es el mejor calificado de México y está certificado ante notario, respaldado por las reseñas positivas de sus clientes. No te pierdas la temporada Hot Sale del 15 al 23 de mayo con Luna. Consulta términos y condiciones directamente en tienda o en Luna.mx. ¿Qué esperas para despertar mejor? Luna es la tecnología que tu descanso necesita. Toño Rocha, María Rosa, tercer debate presidencial. ¿Qué te dejó? ¿Qué reflexiones? Te iba a decir como Pablo Ruiz, ¿qué sensaciones te deja? Así están ahora ahí de... ¿Qué sensaciones te deja, Toño Rocha? Pues yo terminé espantado, dije, si cualquiera de esos tres va a gobernar México 6 años, ya valió madre el asunto, ¿no? No, hemos aguantado otros. Bueno, sí, digo, pero yo pensé que después del que tenemos, o sea, pero... ¿Te refieres a López Obrador? Claro. Ok. Bueno, ha habido también Echeverría, bueno, no me digas así. Ha habido... Pero bueno, o sea, yo pensé que saliendo de uno, pues por lo menos que sea como la ley del péndulo, uno... Así es. Muy malito y el otro... Pero con estos tres, Miguel... O sea, el debate me provocó, o sea, recordaba hace 3 años, López Obrador. 6 años. 6 años, pero de los tres de hoy es patético, si es decir, patético los partidos que ponen candidato. Y más yo creo, Toño, que es un factor importante esto que... pues dicen la mayoría de las encuestas, salvo, sí, claro, Massive Caller. La ventaja importante que tiene Claudia Sheinbaum, que incluso la hizo ver en esta actitud soberbia. Ajá. Al final del debate, porque ahí se recogió en la semana una reunión con el grupo, creo que con ejecutivos del grupo BBVA. Ajá. Y dijo que pues hay que pasar el trámite del 2 de julio. Ajá. El 2 de junio, perdón. Entonces, hablando del trámite, es decir, y en ciertos momentos ayer dejaba ese afán que, y creo que es la parte importante, es decir, no aprecié esa... esa reflexión en torno a si está cerca, se siente cerca de la victoria, pues será presidenta de todos los mexicanos. Sí, claro. No de unos, sí, de otros. Al final no. Lo dijo y no de pero... los no de los no de las no, no de los de la marcha, o sea, esta parte del de lo que hemos vivido en estos 6 años, sí, en claro, donde ha habido un discurso de polarización, es decir, de buenos contra malos, es decir que no se aprecian el justo medio, no hay matices, pero es que no debería haber, o sea, es decir, si eres presidente de la República, gobernador, diputado, cualquier puesto, pues lo eres de todos, ¿no? Exacto. O sea, es decir, pero ha sido, si a López Obrador le cae gordo Loret, pues es el presidente de Loret, o sea, no, el, sí, ¿no? Sí, le paga impuestos, pero a eso voy, que la apuesta, por lo menos no se ha visto un discurso en donde vaya la suma, o sea, si se siente ya, y que así pareciera, cerca del triunfo, la suma de todos
y de dejar de este tema de la polarización, sobre todo a partir de temas como lo de la, la marea rosa, que está muy definido claramente quiénes son los opositores claros a Claudia Sheinbaum, a su proyecto, y al final va a ser presidenta de todos. Pero ¿cuántos votos crees que puede obtener Xóchitl? No lo sé, Toño. Y ese, pero, sé, o sea, pero ese yo, es un tema, ese es un tema también que tiene que ver, que tiene que ver 10 millones con el... cinco. Claudia no los conoce a todos. ¿Quién? Claudia. O sea, con lo que tú dices de que sabe quiénes son, pues no sabe. No, no, me refiero, no, pues no me, me, refiero sea, no que, idea, me refiero a que, ni a que tiene hoy... por qué decir si, si yo voto o no voto por ella, no tiene por qué me refiero... tratarme diferente a como trataría de acuerdo. A alguien que no, a eso, se haya en esto estoy de acuerdo contigo, ella. Pero a lo que me refiero es que hoy como nunca han quedado claras las quiénes, sobre todo en grupos sociales, en grupos empresariales, quién está con quién y quién no está con quién. Y lo que ha generado, justamente de lo que hablamos en días pasados, la famosa María Rosa. Con el PRI hace 20 años, o sea, todos los campesinos, todas las organizaciones populares. Sí. No, pero no había un... pero el tema... pero el tema del discurso... Ahora el tema del discurso... El discurso de... Ahora, no todos los organismos empresariales, o sea, hay algunos que se han alineado. Sí, claro, ahora, claro. Pero hablo del discurso y sobre todo polarizador, o sea, a eso me refiero. O sea, hace 20 años con el PRI, ni siquiera, porque no era necesario distinguir. O sea, había un solo partido, un partido único, y ni siquiera había necesidad de denostar, de descalificar al adversario, ¿no? Hoy, durante estos seis años, le cerraba las puertas. Durante estos seis años... Lo censurabas. Eran otros tiempos. Claro, claro. Otros tiempos. Que los jóvenes no se acuerdan, ¿no? Es exactamente, decir, eran otros tiempos. Hoy López Obrador es puro bla, 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 pero hasta este momento no ha hecho lo que hacía Salinas, ¿no? De que haces algo y... Exacto. Ahora, ya es donde también empiezas a entrar en los matices. Porque hoy se habla de las tentaciones autoritarias, claro. Y justamente, ¿cómo puedes remediar eso? Tú hablas de los votos de Xóchitl. Los votos de Xóchitl son, habrá quien vote por Xóchitl. El tema es cómo se va a repartir en su momento esta Cámara, la Cámara de Diputados. En los que no tienen nada que ver los votos por Xóchitl. Exactamente, entonces, ¿cómo van a ser los votos? ¿Cómo va a estar repartido? ¿Qué votación va a obtener? Si Claudia gana, ¿con cuánto va a ser la diferencia? ¿Cuántos no van a votar por ella? ¿40? ¿45? Y si tomas en cuenta a los que no votan, 70. No, me refiero a los que voten, y los votos válidos, cómo se va a repartir la Cámara. ¿Cuántos van a votar? ¿Cuántos no van a votar por ella? No sé, 20. ¿30%, 40%, 50%? ¿Y quiénes van a integrar esas bancadas? Finalmente hoy... Esta coalición que se ha formado para la elección, claro. Habrá que ver si perdura para el momento del gobierno, porque será punto y aparte. Yo no sé si lo que hoy se ha de decir como es el PRIAN, no sé si vayan a seguir juntos, aliados en las cámaras, en lo que viene. Entonces, vaya, creo que no son buenos los signos que se lanzan en un discurso de quien hoy, según la mayoría de las encuestas, puntea la contienda. Pues no son alentadoras estas señales. Bueno, veremos ahora que pase la pasión de las campañas. Estamos a 10 días de que terminen las campañas. Y bueno, pues se dé paso al proceso electoral y pues veremos qué es lo que sale de esta contienda, ¿no? Al final fue dos peleadas y un tercero. Pero por ejemplo, aprovechó. Sí, y además creo que, de los tres debates, creo que al Máynez que vimos ayer fue, comparado con sí mismo, el más serio. Sobre todo respecto a... Que Nairo pelaba, dijo, pues si nadie me va a pelar, pues Ok, pero bueno, sí, claro, ahí está. Aprovecho. Oye, a ver, ¿cuántas universidades hay en León? Universidades públicas. Públicas y privadas. No sé, Toño, no tengo 50, idea. ¿50? ¿55? Ayer se sentía rondo porque ha habido 40.
¿No? He ido a correr. Mi rey ya tiene sanión y hay 55. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa es una. La otra, algo que dijo Maynes también, lo pensaba antes de que lo dijera, es, ¿quién dijo la verdad de la inseguridad en el país y en Ciudad de México? No, es lamentable. Yo no tengo ni la más remota idea. O sea, pero el tema de la seguridad... Pero lo que decía Maynes es cierto, general. Miguel, lo que decía Maynes es... Mira, la mitad de lo que dijeron fueron puras fantasías, por lo menos, sí. Que vamos a conquistar la luna y entonces va a haber queso para todos, porque como todos sabemos, la luna es de queso es parte de tonterías, ¿no? Pero luego, de lo que es creíble, de lo que dice, mira, es una propuesta interesante de cualquiera de los tres, ¿sí? Es, ¿cómo iba a ser que lo exijan? O sea, es decir, de todas las cosas buenas que nos parecieron que propuso López Obrador, ¿cuántas cumplió? ¿No? O sea, decía Maynes, hay que hacer, propuse una ley, yo voy a, para hacer exigible, ¿no? Nada de firmar con sangre y yo me quito el moco y aquí lo pongo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer exigible lo que prometen? Lo cual me parece que es bastante... Bueno, para empezar, verificar cuáles son las promesas cumplibles y que tienen un sustento... Pero no te puedes refugiar en lo que quieras, es decir... Sí, sí. Ahora, temas que son más allá de lo común. Sí. Cuando les preguntan de migración y de Trump, y cuando les preguntan del tema de cambio climático, o sea, los tres perdidos, Miguel, por más que lugares, no tienen ni idea de qué pasa en el mundo. No, el tema era se concentraron mucho en los ataques, y en el caso de seguridad, sí... lamentable esto, y es parte de lo que también dijo Maíz, lamentable que están echando las cifras o no las cifras. Digo, lo decía ayer, por ejemplo, con estos malabares que hace el gobierno federal, con las cifras de los muertos, que sí, el incremento con respecto al inicio y al final, decía Guadalupe Acosta Naranjo, y que es lo mismo que hacemos aquí la reflexión aquí en Guanajuato. Oye, nomás dime cuál es, o sea, ¿qué número es más grande? ¿110,000 o 180,000 muertos? O sea, 110,000 con Peña Nieto, Calderón y 180,000 ahora. Sí, claro. Nomás, es claro, clarísimo. Claro. Pero los políticos y los gobernantes hacen malabares. Pero no hay forma de que 110,000 sean menores que 180,000, excepto para Peña Nieto. Ya hay más para nadie, Miguel. No hay manera. Y entonces el diagnóstico se vuelve, Toño, se trivializa y... insisto otra vez con este tema, quien se siente ya vencedora, pues dice, a ver, a mí no me vengas con cosas, lo de salud, o sea, decir, ¿qué puede presumir la actual administración federal en materia de salud? Claro. O sea, si fracasó el INSABI y estás con el INS Bienestar, o sea, hablar de que tienes, o sea, buenos resultados y que vas a continuar, o sea, dices... ¿De qué estamos hablando? Sí, claro. O sea, es parte de la soberbia. Es también como Guanajuato que dice que tiene el mejor sistema de salud. Y no es lo mismo tener el mejor sistema de salud al menos peor. Exacto. ¿No? O sea, es que es ahí me vas a perdonar. ¿Cómo se llama? Ve al hospital a ver cuánto justicia, tiempo tardan en atenderte. ¿Cuál Justicia Project? Somos la entidad con menos impunidad. Pero tenemos el 89 otros tienen el 90 y tantos. Claro. O sea... Oye, antes de... Dice el candidato, es candidato, déjame ver, es que ya me perdí, varios candidatos, ya me perdí, válgame Dios. ¿Pero cuál es? Espadas. Ajá. Dice Espadas que tiene la duda de si López Obrador no censura por los periodistas que fueron sacados de sus medios, todos los que señalen la mañanera y difunde sus teléfonos. ¿Eso no es una forma grave de censura? Yo creo que sí. Que sí lo es, pero no es demostrable que haya sido... Bueno, lo que sacó los teléfonos, pues sí, ese es uno. Sí. Luego la candidata, Kikis Magaña, dice que Guanajuato tiene 110 universidades y solo 30 son públicas, ¿sí? Dice... Bueno, este por fortuna no es... candidato. Candidatos, y que dice que qué miedo, dice el gato, que qué miedo te da decir que Maynes fue el mejor, que no le des vueltas. A mí no me gustó más Maynes. Eso fue lo que dije. Está cegado ahorita por la final. Si tiene problemas de comprensión, mi amigo Oscar. Está cegado por la... No, sigo, ayer fue, y era muy fácil, era relativamente fácil incrustarse en esa batalla de ataques
a veces insulta y que la gente decía, bueno, y a mí que, oye, que si fuera, que si te subiste al avión de no sé quién, que si no sé qué, ¿cómo se va a solucionar el tema de la inseguridad? Sí, claro, de combate claro. Sí, está claro que hay cosas de señalar, pero ¿dónde están las propuestas? De acuerdo. Sí, y en ese sentido, pues Máynez hasta el final se dio el lujo de decir... inseguridad, ¿qué es lo que más nos preocupa? No hubo ninguna propuesta. Sí, Máynez hasta se dio el lujo de decir, a ver, señores, voten, aun cuando si no quieren votar, y quieren votar por... Yo creo que es mi mejor proyecto, el mío, pero si quieren votar por... Claro, unas, aunque vayan por ellas, vayan a votar. O sea, dice, no sé, Pelín, ¿cuál es el peor Omar? ¿Cómo dijo? El peor García. Sí, García Harfuch. Harfuch o García Luna. Yo voy a ser el mero mero del... Exacto. Aquí. Entonces... Pero digo, seguimos platicando. Ahí está. Y María Rosa, pues no sé si por, como dicen en mi pueblo, no sé si por la calor, pero ayer hubo muy poquitos. Ayer hubo menos que en León. Así es, menos en que. Todas partes, no, es que ¿no? Sí estaba el calor aquello, y no sé si eso dispersó, digo, el propio secretario de Seguridad dijo 3,000. Y la propia gente decía si hubo más la otra vez. La vez anterior, ¿no? Y mira que esta era la definición. Sí, que digo. O sea, digo, pero finalmente la definición, porque Xochitl les habló a ellos. Claro. ¿Sí? Yo iba a venir de rosa, pero pues Tadei no me fuera a molestar a mí que no puedo venir de rosa. No puedes, no le das caso. Sí, gracias, Miguel. Hablamos más tarde. Y mira, tengo como 20 camisas rosas, o sea, es decir, ahí de pausa, regresamos. La pólvora. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8:47. Miguel Ángel, Zacarías, Nicasio. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues estamos en la última semana completa de campañas. Bendito sea el que... O sea, la última semana, este es el domingo ya. Y empiezan quedarán, los cierres. Sí, deben empezar. ¿Y va a venir de los tres? De los tres, fíjate que no sea, seguramente hoy quedará. Claro, yo apostaría que... Xochitl estará... ¿Qué dijo Juan Pablo que una sorpresa el domingo que le preguntaba a Ritz si podría ser Máynez? Sí, pues. Pues no lo sé. Digo, Máynez... ¿A León? No ha venido. ¿No? Acuérdate que se canceló. ¿Cómo pre? Acuérdate que hubo una cancelación cuando iba a estar... Ah, no, perdón. Iba a estar Samuel. Era Samuel. No, con Samuel ya estábamos levantados a las 5 de la mañana apenas a entrevistarlo. Exacto. Y el sábado... Pero yo no recuerdo que haya venido a Guanajuato, ¿no? Máynez. O sea, no recuerdo si alguien me corrige, si me equivoqué, okay. Pero no recuerdo que haya venido a Guanajuato. Ni a ningún municipio. Jorge Álvarez, o sea, no, entonces habrá que ver, bueno, si se da, si no se da esta visita, pasará a Guanajuato sin la visita del candidato presidencial y será el único de los contendientes, en este caso las otras dos contendientes ya estuvieron aquí en Guanajuato. Varias veces. Varias veces. Yo diría que Xochitl sí la veo otra vez de regreso, a Claudia no lo sé, probablemente sí. Una versión de que viene en martes. Sí, no martes lo descarto. Martes a León, cierra en León. No lo descarto que sea uno de las... Tú que tienes el visitas. Contacto, pues ahí chécalo, ¿no? Pero mejor que el martes cierren. Vamos a checar ese asunto. Que sí viene el 28, o sea, ¿hoy qué es? Sí, el martes 28. 28, sí, efectivamente. A la velaria, ¿no? Digo, sí. Ya que me están pasando el dato, más que me lo confirmen completo. Vino a la velaria. Vino el 3 de abril, Máynez a León y Salamanca. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está. Aquí va a ser cierre masivo. Así es. Bueno, pues ahí está este asunto, gracias a qué pendiente está Hugo en todas las cosas. Sí, es cierto. ¿Quién? Vino a la Ibero, es verdad. Máynez. Sí. Ya ves, pues te decía ahí que yo sí me acuerdo que había venido ahí. Así tú tienes mejor memoria, Toño Rocha. Bueno, pues finalmente es el comentario es ese, habrá... 1:00 p.m, Miguel, para que te prepares otra vez con harto calor. Martes 28, 1:00 p.m. En la velaria, pues en la velaria sí está ahí, sí hay... Pues sí, pero todo mundo, pero la comunidad... No, miles no de nada, personas ahí. Y ayer, mira, más calor que el que ayer estaba el rayo del sol, bajo el rayo del sol, en el meeting, en la concentración de la Marea Rosa. Ajá. Híjole. ¿Y a qué hora fue? Pues a las 11 fue el mensaje de Xochitl. O sea, la gente llegó desde las 10:30, los contingentes que venían en marcha,
Este, pues, bajo el rayo del sol, o sea, sí, no, es impresionante y el calor que se sentía, calor humano y calor de la temperatura. Claro, claro. En la plaza principal, que sí, hubo menos gente de la ocasión anterior, me parece que sí, el clima sí espanta. No, claro. O sea, pero sí se notó mucho, sobre todo cuando, pues, era que además que también el formato, o sea, es decir, era la concentración para escuchar un mensaje que iba a ser transmitido en vivo y que podías, pues, escuchar de otra manera. No era Xochitl, sí, claro, era aquí. Entonces, bueno, pues también seguramente esto varió, o sea, digo, e impactó en este asunto. Fíjate que pensé que iba a haber más, seguramente estaban ahí dispersos, ¿no? Iba a haber más candidatos azules, de PAN, PRI, PRD, ah, okay, y vi muy pocos, o sea, muy pocos. Sí vi gente de la sociedad, andaba ahí Marta Sahagún y estaba Manuel Briviesca, su hijo, pero no estaba el expresidente. Okay. Que eso sí me llamó la atención. Y obviamente, bueno, pues dirigentes del sector empresarial, estaba Héctor Rodríguez Velázquez con su papá, Héctor Rodríguez Aparicio, y su mamá, estaba Roberto Noboa y el presidente del Consejo Económico Empresarial, de los que estaban ahí en el evento. Y bueno, pues al final va a ser interesante, Toño, lo que pasa en el cierre de estas campañas, pero sobre todo lo que nos deje este proceso electoral. Sí me parece que pase lo que pase, sí, el sistema de partidos ha recibido una buena sacudida, tanto por las posiciones asumidas por el propio presidente, lo que hemos platicado, claro, aquí, es decir, la polarización, como las propias crisis que viven los propios, claro, partidos, el PAN. Pero el no estamos diciendo PRI, que es una elección de marcas. Sí, sí. No, sin de duda, candidatos, entonces. Sí, sin duda. O sea, pero fíjate que más que marcas, es pues una suerte de referéndum también de. Más bien es marca, sí, Morena, y te identificas Morena, y es López Obrador. Ajá. ¿Estás con López Obrador, con la 4T, o estás en contra de la 4T? Sí, claro. ¿Cómo lo vas a manifestar? Pues ya tendrás ahí tú varios logotipos. Claro, claro. ¿Sí? Como alguien escribía, dice, a ver, el tema es que ahorita PAN, PRI, PRD, ha sido posible, factible esta unión, porque a los tres los une la animadversión a López Obrador. Ajá. Y que a lo mejor muchos de ellos dicen, híjole, el PRI, híjole, pero es más la animadversión que tienes frente a la 4T, sí, y van a votar que y la probabilidad que de que solo unidos podías ganar. Exactamente, entonces. O tienes chance de competir, pero creo que esta lógica, después del 2 de junio, se va a modificar. Sin duda, se va a modificar. Ya cada quien con su lana y sus, claro, sus prerrogativas, y entonces ya veremos justamente. Pero los verás seguramente, si gana Claudia, los verás seguramente juntos, como han estado en votaciones. Ahora habrá que ver en el Congreso. Ahora habrá que ver, Toño, porque digo, llega el tema, acuérdate que también está el tema de los gobernadores, que por ejemplo los gobernadores del PRI hicieron siempre sus deslindes, ¿no? O sea, no, ellos nunca se manifestaron. Pero de los nueve no parece que ninguno, de los nueve que hay candidatura, no va ninguno solo del PRI con chance de ganar. Los que tienen chance de ganar van en, si no recuerdo mal, van en del PRI. Así van es. En, ¿cómo se llama? En Alianza. Así es. Sí, sí, sí. No recuerdo ningún PRIista solo. No, no, van en Alianza. A ganar. Pero a lo que voy es creo que ya habrá un nuevo juego. Finalmente hay que pasar este sí, filtro, claro, ¿no? O sea, claro. Pero habrá un nuevo juego después. Y también, ya como nos bien ocuparemos lo has dicho, de que va a pasar con Morena. Ya con López Obrador, ya. Que esperamos muchos, no sé si todos, pero que ya se vaya a su pueblo, a Tequisconapa. Al rancho, Toño Rocha. ¿Tiene un rancho? No sé. Pero si nunca ha trabajado, ¿cómo va a tener un rancho? No sé, Toño Rocha. ¿En serio tiene un rancho? No sé. Ay, hijo, yo dije, pues si no, tiene 20 años sin... No, pues ¿de dónde va a sacar un rancho? Es cierto, yo no sé.
Ahora sí me dejaste. Vamos a lo que sí, Toño, es todo esto, ¿cómo lo va a plasmar? ¿Cómo qué está pensando el elector en el descrédito, en el desgaste de los partidos como instituciones, en el descrédito de las encuestadoras, pero que finalmente pues, hacemos referencias a ella, la sociedad que tanto va a salir a votar? Es decir, ayer veíamos las manifestaciones en la Marea Rosa, que me parece que esa parte simbólicamente pues, le quitan ese estandarte que de pronto tenía ahí el propio presidente, decir, bueno, el Zócalo no, o sea, nadie más puede llenar el Zócalo como yo, y nadie, ahí está una muestra. El discurso de Xóchitl, por cierto, lo escuché y me pareció un discurso oportuno y ¿no bueno. ¿No como en la noche que estaba toda sacada de onda o qué? El discurso de la mañana me pareció bueno, o sea, sobre todo para el momento que estaba viviendo, okay. Y a quién apelaba. Eso me pareció bien. Yo no sé si alcance, o para qué le va a alcanzar a Xóchitl Gálvez el esfuerzo que ha hecho. Y bueno, finalmente la famosa Marea Rosa encontró en ella a la única candidata ciudadana o que no podría aglutinar o que podría no ser la representante de un partido. ¿Por qué la Marea Rosa está con Xóchitl y no con Máynez? Pues porque la Marea Rosa, porque al final es una referencia, es la contraposición a López Obrador. ¿Y hay quien Obrador. Piensa que Máynez sigue siendo un esquirol hay quien piensa, un títere de López Obrador? Hay quien piensa eso, Toño. Digo, y me decían atrás, oye, ¿tú crees, por ejemplo, si ¿sí sabes que uno de los candidatos de BMC a diputado federal, al Senado, diputado federal, es Gustavo de Hoyos? Sí, sí, claro. Gustavo de Hoyos. No nos acordamos de nombre, pero sí, claro. Entonces, o sea, hay muchas cuestiones. A mí me parece que luego, ¿a quién le va a tirar el tercer lugar cuando está compitiendo? ¿Al segundo o al primero? No, al segundo. Entonces, digo, puede haber muchos argumentos valederos de que digan es un esquirol, sí. ¿Pero ahora, quién me manda, parece Máynez que la, o Dante? Que la política... Yo, ya al final. Dante. Tanto, ahora, entonces, yo ya tengo mi respuesta. Sí, ahora, si tú crees... Ahora, el tema también es que la política es local, Toño. O sea, tú, por ejemplo, aquí en Guanajuato ves... Pues no has visto una campaña... no has visto que, por ejemplo, una candidata como Yulma le esté haciendo el caldo gordo a Alma Alcaraz. ¿No? O sea, o Juan Pablo. O sea, pues al contrario, está diferenciando. O sea, finalmente la política es local y tiene... Sí, claro, y Juan Pablo se preocupa por su candidatura, Entonces, vaya, insisto, ya habrá oportunidad para el análisis. Hay argumentos para pensar que Máynez le está haciendo el caldo gordo a Claudia Sheinbaum. Pero me parece que yo hay... Yo no creo, digo, a mí me parece pero me más bien. O sea, digo, hay elementos para que algunos piensen, porque esa es la... En redes, o sea, quienes han dicho en... Yo más bien creo que a Máynez lo utiliza Dante para luego Dante venderse como políticamente y decir, bueno, pues aquí estoy ahora, con mis X número de votos. ¿Quién los quiere? Pero no hemos dicho, o sea, es lo mismo que pasa con el Verde, no, claro, con el PT. Claro. Y sobre todo frente a una polarización que perfecto. Va que puede haber entre Morena y PAN, pues sí, es las minorías van a tener se un poder enriquecer. Que no sabemos si es va absurdo, a ser inusitado y absurdo. Ya. Estúpido. O sea, alguien que tenga el 4% no puede tener el poder de decidir y lo van a tener. Ese es un tema para la discusión. Ok, me parece bien, Miguel Sánchez. Y el otro es la de la prisión preventiva oficiosa. Allá escuché unas cosas y dije, ¿qué estoy escuchando? Alguien dijo, y es correcto, la prisión preventiva oficiosa no va a mejorar la seguridad. Ajá. ¿Sí? Pero es violatoria de los derechos humanos. ¡Punto! ¡Punto! Así es. Así lo platicamos cuando quieras. Así es, señor Rocha. Perfecto. Vamos con la del estribo, con el San Lunes, señor Rocha. Y bueno, soy... que se aproxima la contienda al final. Ok. Entonces, ¿tú qué crees que puede pasar en el cierre de la contienda? Okay. ¿Van a ganar los mismos de siempre? ¿Los de azul van a dar la sorpresa? ¿Van a ganar? ¿En dónde? ¿En dónde? Es el punto. Ah, ok. ¿Los van a ganar los mismos de siempre?
¿Los de azul van a dar la sorpresa? ¿O el árbitro va a cantear y va a definir la decisión final? El árbitro no va a permitir que los traidores a la patria ganen. ¡Ah, Monseñor Racha! Muy bien, Toño Rocha, con esta firma, con, ¿para qué, yo para qué digo? Después de tus palabras sabias, Toño Rocha, ¿yo qué puedo? O sea, te lavas las manos, o sea, me quieres ¿cómo? Lavar el coco y luego tú te... Exacto, pues, eso te es lo lavas que las quiero, manos. Eso es lo que quiero, bendito Toño Rocha. Bendito Dios, la papilla. Yo creo que la van próxima a semana tú respondes yo primero. Yo creo que van a ganar los mismos de siempre, Toño Rocha. Ok, 9-1. Pausa, regresamos.